Pintarte los labios. Pero será coqueta. Hola a todas y a todos, bienvenidos un nuevo día a mi canal. Espero que estéis genial. Hoy especialmente con este vídeo quiero daros las gracias por estar siempre ahí, por haberme acompañado en esta gran aventura de YouTube que jamás pensé que sería tan bonita. Por supuesto, por acompañarme también en las etapas más importantes de mi vida, por siempre darme vuestro apoyo y vuestros bonitos comentarios, un montón de energía que me hacéis llegar. Y hoy estoy de celebración especialmente porque estoy embarazada por segunda vez. Muchas de vosotras y a mí misma me apetecía rememorar aquel primer vídeo del sorteo justo cuando estaba embarazada de Laís para anunciaros el sexo del bebé. Os dije a todos que participarais comentando qué creíais que era. Con ese motivo también voy a hacer este sorteo y sobre todo porque sé que estoy siendo muy cruel por haceros esperar tanto tiempo hasta saber qué es el bebé, pero con esto seguro que la espera se hace un poquito menos dura. Y también quería celebrar que hemos pasado la barrera de los 20.000 suscriptores, de hecho somos más de 21.000, cosa que es increíble para mí, me resulta todavía increíble y me vuelve loca, de verdad, que estoy muy muy contenta con ello. Por tanto, quería hacer dos cosas en este vídeo. La primera es un preguntas y respuestas. Sé que hay muchísima gente nueva en el canal, me preguntáis muchísimas cosas parecidas continuamente. De hecho, mucha gente me ha pedido un preguntas y respuestas, así que ahora escuchar bien, porque quiero que en este vídeo o que por Instagram, en la foto que deje relacionada con esto, me dejéis vuestras preguntas. Todo lo que queráis saber, da igual del tema, yo seleccionaré solo algunas para que no se haga un vídeo súper largo, pero las más populares, todas ellas las contestaré en uno de los próximos vídeos. Y ahora sí, vamos a empezar con el sorteo, porque es eso, estamos de celebración, me apetecía compraros algunas cositas para poder sortearlas y por supuesto ya habéis visto lo que os va a tocar, pero os lo voy a enseñar personalmente. Y es que estamos en septiembre, acaba de comenzar y comienza también un nuevo año casi, porque ahora es una época de cambios, vamos a otra estación, empiezan las rutinas y yo creo que es un momento muy importante para todos y que nos apetece incluso estrenar cosas, hacer ciertos cambios y propósitos. Así que para ello vengo con algunas de mis cosas favoritas que os quiero regalar. Y empezamos con este neceser o con esta bolsita donde van a ir guardados todos los regalitos que os voy a enviar y que vais a poder utilizar para lo que queráis, porque es grandecita y además es impermeable. Como veis, soy un poco maniática de los colores y me he dejado llevar por el color pastel esta vez y no lo puedo evitar. Cuando empiezo por unos colores, sigo en la misma gama, así que espero que os gusten. Lo siguiente que sabéis que me encanta son las tazas. Y os quiero regalar esta porque tiene un mensaje que obviamente quiero que tengáis de mi parte. Y qué mejor que empezar el día desayunando fuerte y en una taza bonita. Porque los pequeños detalles de verdad que marcan la diferencia en nuestro día a día. ¿Cómo no, no podría ser yo si no regalara una libreta? Me encanta escribir, me encanta guardar recuerdos y por eso quise elegir esta con esta frase. Porque de eso se trata, ya sabéis que lo repito mil veces, que cada día es una aventura. Hay que disfrutar de todo, de lo bueno, de lo malo, de todo, que todo nos sirve y que de verdad que todos los recuerdos y vivencias son importantes, para bien o para mal. Entonces, a mí por lo menos me encanta guardar recuerdos. Y os quería regalar una de estas libretas que son muy bonitas para que empecéis este nuevo curso o esta nueva etapa o cuando queráis, pero que podáis llenarla con vuestros proyectos o con vuestros recuerdos o con lo que más os guste. Pero eso sí, que sean muy buenos. Seguimos con la misma gama de colores, pero esta vez vamos a darle color al asunto. Y es que os he cogido estos dos pinta uñas. Uno es azulito, verdoso, y el otro es como rosita morado, así que ya hemos empezado por el segundo tema que me gusta a mí mucho también, que es el maquillaje. Entonces, por supuesto, si ya tenemos nuestras uñas pintadas, los siguientes son nuestros ojos. Aquí viene una paleta de sombras, ya veis más o menos la gama de colores que os la voy a dejar por aquí, arriba en fotografía, para no abrir porque quiero que esté sellada. Para ir completando también el look tenemos un colorete que también os dejo las imágenes de los colores. Y por último, para completarlo totalmente,
tenemos un pintalabios y es en este tono tan chulo. Así que para participar va a ser algo muy fácil. Es independiente totalmente de los comentarios de preguntas y respuestas. Podéis hacer vuestras preguntas en todos los comentarios que queráis, aquí o en Instagram. Sin embargo, para participar en el sorteo tenéis primero que estar suscritos a mi canal, que si no lo estáis no pasa nada porque podéis hacerlo ahora mismo, y dejar un comentario. Y este comentario que tenéis que dejar para participar en el sorteo tiene que incluir otras cosas y puede ser diferente al de las preguntas y respuestas. Es decir, podéis dejar más de un comentario. Eso sí, no intentéis hacer la trampa con el punto siguiente. Y es que quiero que digáis y que apostéis por si será este bebé niño o niña y a ver quién gana de estos. Así que no dejéis varios comentarios intentando poner niño o niña. Da igual, de verdad. Simplemente es para saber cuánta gente cree que es niño y cuánta gente cree que es niña. A ver quién lleva razón y sobre todo porque el sorteo terminará cuando esto se sepa. No es cuestión de participar porque vais a poder participar todos. Da igual si acertáis o no. Da igual porque es un sorteo que quiero agradeceros muchísimas cosas. El lugar de donde sois y un modo de contacto, ya sea un correo electrónico o por ejemplo una cuenta de Instagram, para que yo me pueda poner en contacto con el ganador o ganadora. Aunque también os pediría que cuando veáis el vídeo, si sois uno de los ganadores, os pongáis también en contacto conmigo porque así puede ser más fácil encontraros. Y ya está, no hace falta nada más. Solo con dejar un comentario que contenga todo esto, ya está, puede participar todo el mundo porque es un sorteo internacional. Desde aquí os deseamos muchísima suerte a todos y a todas. Sé que queréis que estuviera Ela aquí y lo siento porque es la tercera vez que grabo este vídeo y Ela está dormida. No ha podido aguantar más, así que lo siento mucho, pero es que la cámara ha decidido fallar muchas veces. Os mando un millón de besos y por supuesto el sorteo queda abierto hasta el día en el que se conozca el sexo del bebé. Hasta que yo cuelgue ese vídeo que estoy ya editando por fin y quede desvelado si será niño o niña. Hasta ese momento pondrá aquí en el título abierto y podréis participar todas las veces que queráis, podéis compartirlo y simplemente hay que jugar. Mucha suerte y nos vemos muy pronto. ¡Mua!